El suspenso fue el ingrediente principal de esta primera final regional de Olimpiadas del Conocimiento 2015 en el municipio de Puerto Berrío. Los cinco protagonistas llegaron de Puerto Triunfo, Puerto Nare, Yondó y Puerto Berrío con el único propósito de ganar. Durante una buena parte de la competencia, Yesen Aldemar Villa de Yondó se mantuvo a la cabeza. Sin embargo, en la pregunta número 20 de Puerto Nare, llegaba Geraldine Daza para ubicarse en la primera posición y clasificarse finalmente como la primera integrante de la selección Antioquia del Conocimiento. Fue una competencia muy dura, pero creo que los tantos esfuerzos que tuve por fin dieron resultado, por fin dieron fruto cada uno de los esfuerzos que realicé para poder estar acá. Una felicidad inmensa, no se puede explicar, es algo maravilloso, un sueño logrado desde hace mucho tiempo luchando por esto. Esta joven llena de alegría no solamente a su familia, sino a todo un pueblo. Esto más que un significado tiene un reflejo de todo lo que estamos haciendo en el municipio en términos de educación. Yo creo que esto hoy está mostrando los frutos de este proceso de 4 años que ya vamos a culminar. Y nos la empezamos en Medellín y van a encontrarse las personas que ganen de cada una de las regiones. Ganó esta jovencita, una jovencita sobrada. Y va a representar al Magdalena Medio y hoy es la figura de Antioquia. Como ingrediente especial en esta oportunidad participan también los estudiantes del grado quinto primaria, donde Jerónimo Quintero de Caracolí fue el ganador. Muy feliz porque mi mamá y mi papá siempre me estuvieron apoyando, ellos siempre me estaban ayudando para repasar y nunca me dejaron de ayudar. De esta manera se da apertura a la versión 2015 de las Olimpiadas del Conocimiento, que buscarán en el municipio de Andes la próxima semana a un nuevo integrante de la selección Antioquia del Conocimiento.